Ya se tranquilizó, ya tomó su coquita, ya se tranquilizó, ya no va tan cotorrona como venía. Tranquila. Ya, venía disvariando ya como iba anoche. ¡Vuelve la vida! Y ahora ya va. Ah, this is heavenly, dice. This is heavenly. Sí. Hasta ese será el río. Ahí está el río. ¿Quién quiere bañarse? ¡Bájense! ¡Ay, ay, ay! Ya bueno, tenemos donde bañarnos. Ya me voy a aventar, ahí vas, busco para allá para arriba. Ahí me voy a llegar todo lleno de arañas y espinas. Memorias. Memorias que quedaron en los recuerdos de muchos. Está bonito ahí. ¿Dónde es exactamente? Una ramada. Ahí es donde fue cuando llegamos. Sí. Yo sé que esto le va a traer muchos recuerdos a mucha gente, aunque ya, miren, ya no hay tierra. Ya no hay tierra. Pueden venir casi en cualquier carrito hasta acá. Quieren venir a visitar. Para mí, yo en mi pensamiento es un paraíso por este lado. Mira, hay elotes. Elotes. A ver si nos venden. A ver si nos venden elotes. Si no, Mamacata va a empezar a cortar elotes. Y si llega el dueño, le va a decir: aquí están. Como allá con el. Unos cuantos pesos. Con el suegro. Ajá. Allá está la poderosa. ¿Está Mimi? A ver la cara de emoción, que nunca había venido al tanque de Laura. Siempre hay una primera vez. La vamos a bañar. Siempre hay una primera vez. Aquí está chulada. Más que arreglaron más. ¿Dónde por ahí? Que no esté tan cerca de ella. Ahí está la cometa. Sí. Sí, por aquí nos quedamos. Atrás de la camioneta. Tienes que ir atrás de la camioneta. Ah, pero no lo. O sea, puedes meterte. Dejar las cosas. Ya, entonces me meto. Trae una resortera el amigo ya. Ya anda regando. ¿Ah, no? Resorterota que trae. Oh, pues sí, aquí se metieron y salieron. Ándale, mira la misma. Mira, ahí está la raza. No vamos a bajar las cosas. Van a bajar las cosas. Eso, grítale, cuñada, que estoy. Estresa. No, dígale, no se estrese. Así va a vivir más años. Capaz que los corres a todos. Aunque, por más que les guste el tanque de Laura, no van a venir ya después por ti. Así era esta señora. Hola, mamacita. Ay. Danielito, vente. ¡Ay, ay, ay! Dijera Giovanni, tembló. Tembló. Estamos aquí en el río de las Conchas, el tanque de Laura. Un día de paseo. Con el tío Lolo. Hermano, aquí haciendo, tratando de hacer la lumbre para luego comernos, a ver qué trajeron.
Ahí andan buscando leña, miren. Los dos, le digo los gemelos porque a veces se parecen de espalda, a veces me confundo. Y luego los dos han llegado a Estados Unidos. Así que andan bajando leña. Aquí en el río hay mucha. Así es el tanque de Laura, muy bonito lugar. Si tienes calor, pues aquí vienes y te refrescas. A ver, para acá de este lado. Ya se me escapó la sobrina Ceci, pero allá va Ira. Ahí están los niños, los sobrinos, uno de tantos. Muy bonito paisaje. Ahí viene, ahí te va a venir el relevo de los gemelos. Ahí está el relevo, mira. Está apurando a tomar su refresco porque les va a ayudar ahorita. ¿Qué tal, eh? Vamos a ir a buscar leña. Cuidado, cuiden a los niños, ¿eh? Tu hermana, hey, te dejé cuidando a tu hermana, ¿de qué anda? Cuiden los niños. Unos garrotitos, mira, estos, aunque sea. Aquí está este, mira. Este está verde, está seco. Chance, vamos a dar la vuelta para el otro lado, ¿no? Aquí está. ¿Está seco ese? Ahí, viéntaselos para allá. Tu mano te va a lastimar. No te vas a quebrar las jetas. Me lleva el río. Ay. Marlene, ¿dónde están los mesones, mija? Que me los preste. Préstame.